Sí, muy buenas tardes. Vamos a hacer unas pruebas de audio. Si nos confirman, nos pueden escuchar. De igual manera, ya vamos a iniciar en unos minutos. Confirmen si nos escuchan por el chat, por favor. Muchas gracias.
Sí, bueno, mientras se conecta entonces el resto de las personas, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Ya esperamos 10 minutos para iniciar, así que con esto vamos a partir. El webinar del día de hoy es enfocado un poco al tema. Generalmente diseño de propuestas conceptuales que se presentan tanto en etapas tempranas del proyecto para arquitectura, industrias, temas habitacionales, inmobiliarios, y que por lo general se toma en cuenta para poder obtener o postular un proyecto, ¿ok? Y de la misma forma al estar el proyecto en desarrollo. Entonces, el día de hoy estaremos el equipo de consultorías BIM de Congrat, en el cual está el compañero Pablo Sepúlveda, ingeniero civil mecánico especializado en metodología BIM para áreas de manufactura e industrias, Juan Orellana, ingeniero en redes, especialista para el área de plataformas Cloud BIM y todo lo que corresponde a entorno de datos compartidos. Bien, entonces, un poco mostrarle la agenda, a pesar de que vamos a incorporar también un poco de temáticas que tienen que ver con normativas, y es también mostrar lo que corresponde a novedades de software, ¿okay? Que estén afectos a este tipo de diseños. Los flujos de trabajo entre las herramientas, la interacción con plataformas cloud, ¿okay? Demostración básica de estos software, las herramientas y lo que comúnmente se usa, así como, por supuesto, la integración con plataformas. Entonces, un poco conversando sobre estos modelos conceptuales en los que debemos integrar cabidas, loteos o algún otro tipo de presentación volumétrica conceptual, dentro de todo estándar o proyecto normativo, en el particular en lo que corresponde al país, tenemos un plan BIM, ¿ok? Para proyectos públicos. Esto quiere decir que todos los proyectos públicos, incluyase ministerios, incluyase instituciones, requieren un proceso en el que tengas que entregar inicialmente un diseño conceptual. Esto aplica para todas las industrias, llámese mineras, llámese industrias básicas, industrias de manufactura. O sea, en todas las industrias siempre hay una etapa de entrega temprana, llamémoslo así, donde generas volúmenes conceptuales o generas propuestas, las cuales son presentadas, ¿ok? Esto tanto para edificaciones, infraestructura, y es un poco lo que queremos mostrar el día de hoy, dado de que esto es una necesidad, eso se entiende, ya que es parte también de un proceso, y si usted está en un proceso de un proyecto BIM, tiene que entregar esta etapa para poder ciertamente también generar sus estados de pago en base a ese mismo avance, ¿ok? Entonces esto representa por menos un porcentaje, ¿ok? Por menos un porcentaje de ese avance. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque en lo general, ¿ok? En lo general, una cabida, por decir el caso, que es un espacio o digámoslo así, un área que tiene la capacidad de contener cierta volumetría. Esto basado en cada normativa, cada reglamento, cada digámoslo así, ley que se esté ocupando en comuna, municipio o región. Bien, entonces, ¿a qué me refiero en este punto? Por supuesto,
tenemos unos estándares ya basados en los retiros mínimos, la ocupación mínima, la factibilidad de servicio. Entonces eso nos genera, por supuesto, un flujo de trabajo. Más adelante les mostraré una curvatura en la que se hace esa comparación de los procesos antiguos versus los procesos actuales y que tiene mucho que ver con el tema, por supuesto, del inicio de las propuestas. Entonces, un poco hablando de ese ecosistema de Autodesk en base a diseños de modelos, por supuesto tenemos una herramienta bastante potente. La herramienta se denomina Formic, ¿okay? Es una herramienta que ha ido evolucionando al término de estos últimos años de manera más gradual. Es una herramienta que tiene las mismas prestaciones que SketchUp, ¿okay? Está dentro de la colección, es parte de ese flujo de trabajo y que conecta directamente con software como Revit, InfraWorks, AutoCAD, te permite ese manejo de data. Entonces, este sketch o data que se maneja desde Formic, ¿okay? La puedes integrar con reconocimiento, por supuesto, de masas en Revit, reconocimiento de materialidades y que, por supuesto, a medida de que vayas avanzando y que vayas mejorando ese diseño, vas a ir, digamos, optimizando con distintas herramientas ese modelo inicialmente creado. Entonces, un poco hablando del valor de la herramienta tiene una conexión directa con Insight, que son herramientas de mediciones energéticas, ¿okay? Herramientas de sustentabilidad, están dentro de la colección. Herramientas como InfraWorks, para todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en esa cabida o generar un loteo, si es simplemente una vivienda, generaremos dos propuestas en este minuto, tanto una propuesta de Formic hacia InfraWorks como si, también una propuesta de InfraWorks hacia Formic, Formic con Revit, Revit con Formic. Entonces tenemos un flujo de trabajo que podemos combinar. Eso, por supuesto, también se integra herramientas como Dynamo, ¿okay? Que tiene programaciones predeterminadas, generación de escaleras, generación de sistemas de columnas, sistemas de muros. Tiene una serie de utilidades automatizadas que permiten, por supuesto, la optimización de tiempo y al momento que genere esa propuesta conceptual, se te haga mucho más factible y mucho más rápido ejecutarla. También tenemos conexión directa con la plataforma BIM 360, ¿okay? ¿Y qué significa eso? Que ya inmediatamente yo estoy cubriendo cierta cantidad de parámetros, ¿okay? Requeridos por el estándar o en este particular por la normativa o reglamento que tenga esta institución. Entonces yo manejo un entorno de datos compartido, ¿okay? Manejo un entorno de posicionamiento o cabidas, llámese. También voy a integrarme directamente sobre algunos otros elementos como son el insight para generar como lo estamos viendo ahora, generar simplemente un sketch de todo lo que significa el consumo energético, ¿bien? Todo lo que significa la incidencia de luz, sombra, calor. Y todas esas herramientas están integradas en el mismo software, ¿ok? Entonces, eso era un poco mostrarles lo que corresponde a los insights, lo que corresponde a la interacción, por supuesto, con Revit. Es bastante, bastante útil. El programa tiene esa particularidad que te permite hacer una exportación directa, ¿ok? Conectas directo tu modelo en Revit y que por supuesto te reconoces materialidades, te reconoce cierta cantidad de elementos. Esto lo vamos a ver totalmente en vivo en unos instantes. ¿Okay? Entonces, voy a avanzar acá, donde se puede ver un modelo ya más detallado a fin. Por supuesto, la interacción con la plataforma nube BIM 360 también nos permite ir directamente a llevar estos archivos a la nube,
los pueda manejar el resto del equipo, los pueda visualizar, tomar decisiones tempranas con los mandantes, ¿ok? Entonces, eso infiere a que el mandante, yo no tengo que decirle que instale Formic, simplemente él va a entrar dentro de la plataforma o le doy el acceso o que él tenga acceso, como ya ha pasado muchas veces, y que por supuesto él pueda realizarte algún tipo de incidencia, revisión sobre ese modelo previo que se esté ejecutando. Entonces, se puede detallar un modelo desde lo más básico, lo más avanzado, por supuesto. La idea de esto es mostrarle la capacidad de la herramienta y todo lo que se puede comprobar dentro de ella. Entonces, ya les comentaba la utilidad de Dynamo, ¿ok? Utilidad que por supuesto se ha venido aumentando. En los próximos días estaremos trabajando con este tema de Dynamo a partir del 17. Estaremos entregando una capacitación especial de este tema de automatización de tareas y creación de aplicaciones. Estén atentos a nuestras redes sociales, en las cuales estaremos publicando sobre este tema. Y lo más esencial es que es una serie de capacitaciones, ¿ok? En base a este tema de rutinas y, por supuesto, creación de aplicaciones especiales que puedes hacer para Revit, Formic, Civil 3D, Advanced Steel. El concepto es el mismo. La clase está enfocada ciertamente a aumentar ese desarrollo y capacidad que tienen las personas. Entonces, hoy estaremos comentándolo en los próximos días. Un poco las prestaciones de este software, como ya le dije, es un modelado que inicias simplemente con sólidos, ¿ok? Y que a medida de que vas avanzando, tal cual como lo puedes hacer en SketchUp o otras herramientas, puedes ir agregándole algunas características básicas de la arquitectura, como son las texturas o las materialidades, ¿bien? Y que, por supuesto, esto te va a también hacer integraciones con modelados más a detalle o en el particular algún tipo de renderización que puedas llevar a 3D Max, Unity o Revit, que también tiene unas mejoras sobre este tema de las renderizaciones para presentaciones con clientes, ¿okay? Entonces, conecta directo con Revit, ¿okay? Es una de las buenas utilidades que tiene. Este era el video que vimos hace unos minutos. Nos puede generar una geolocalización. Podemos, a partir de la geolocalización, ubicar o integrar esa cabida que estamos generando. Y a esa cabida, por supuesto, a partir de un volumen, darle una característica arquitectónica, física o requerida. Hacerle, por supuesto, sus mediciones energéticas, como ya lo comentamos, y todo lo que tiene que ver con la generación de detalles y documentación. Entonces, comentando un poco sobre ese flujo de trabajo que veíamos hace unos instantes, las herramientas que se combinan dentro de este entorno, por supuesto, tenemos en ese diseño conceptual Formic conectado Revit desde esta edad temprana. RICAC, para necesariamente muchas veces tenemos que realizar captura de realidad y que también es requerido por los mandantes en los distintos estándares que se manejan por industria. También te piden una captura de realidad inicial y al terminar. Eso quiere decir que yo hago captura de realidad dos veces en ese entorno. Entonces es una herramienta bastante útil como lo es RICAC. ¿Okay? AutoCAD, por supuesto, nunca deja de estar dentro de estos flujos de trabajo porque tenemos ciertos clientes o entornos de datos en los cuales nos piden generalmente un DWG. Entonces mantenemos ciertamente una conexión con AutoCAD. Por supuesto, InfraWorks. Como ya les dije, una generación de un esquema, el cual usted simplemente a través de una ubicación geográfica puede determinar ese punto. Bien, y los Insight 3D Max para, por supuesto, análisis energético, análisis de renderizaciones, la integración a Navisworks para todo lo que tiene que ver con
modelos terminados, 3D Max, por supuesto, perdón, Dynamo, ¿sí? Que ya lo comentamos, herramienta de automatización, ha estado tomando bastante, bastante poder la integración en las distintas herramientas, y que esto va a generar, por supuesto, que las personas vayan aumentando sus capacidades técnicas. Lo que les comentaba hace unos minutos, por supuesto, tiene que ver con este tema del entorno de trabajo. Si estoy en un modelo BIM, ¿bien? Inicialmente ese diseño conceptual, ¿ok? Fíjense que la barra es bastante alta en ese diseño que anteriormente estaba por acá, entonces ahora las exigencias son más altas, ¿ok? Quiere decir que tu detallado conceptual, tu primer detallado, es mucho más que lo que se realizaba en un proceso CAD, por supuesto, pero en función del tiempo tiene una ganancia al final, que es la producción de información. Eso estamos hablando de todo lo que es generación de informe, cuantificaciones, productos finales, entregables, ¿ok? Entre otros. Entonces, esta gráfica es muy común, la vemos en distintas partes, pero ciertamente es de mucha frecuencia y de mucha utilidad siempre hacer estos comparativos. Ya nosotros lo hemos realizado y, por supuesto, el esfuerzo inicialmente es mucho, pero a medida de que esto va avanzando, decae esa curva y que genera, por supuesto, menos trabajo en fases posteriores, y que a temas como empresas de ingeniería les va muy bien, ¿ok? Les va muy bien la presentación de proyectos BIM, ¿ok? Y eso aumenta sus capacidades, tanto financieras como técnicas, porque reciben mayor cantidad de proyectos por estar en este tipo de entorno. Acá un poco comentarle de las mejoras que ha tenido el software, ¿ok? Conexión directa con las distintas aplicaciones, como ya conversábamos. También nos permite trabajar desde dispositivos móviles, ¿ok? Android, al igual que dispositivos como iPad, ¿sí? Podemos, por supuesto, hacer distintos tipos de modificaciones a partir desde sólidos muy complejos, y que, por supuesto, vamos a ir mejorando y editando de manera que nos genere la forma ideal o la forma adecuada de ese diseño. Entonces, todo lo que corresponde, por supuesto, a las materialidades, estas se transfieren directamente a Revit, ¿bien? Las categorías, ¿okay? O grupos que se hayan creado, estas Revit las reconoce como familia, ¿okay? La integración es bastante sencilla, es simplemente un link directo de conexión que ya está asociado a Revit, y que, por supuesto, ahí podemos generar mayor cantidad de detallamiento sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ya. Algunas de las principales fortalezas, ¿okay? Los gráficos también, la parte gráfica, muy buena, la integración con estos scripts, que tú los puedes mejorar, ¿okay? y complementar, ciertamente están creados, pero tú puedes editarlos, mejorarlos, y de esa manera, por supuesto, optimizar tus diseños y tener ya tus rutinas guardadas, editadas. Eso, los datos, por supuesto, de ubicación geográfica, para temas de análisis solar, análisis energético, también son bastante, bastante útiles. La forma colaborativa, ¿ya? Nos permite trabajar desde entornos distintos, ¿ok? Puedo estar en un entorno web, ya que la plataforma también se maneja desde un entorno web, quiere decir un acceso directo a través de un link a ese proyecto, el cual estoy trabajando desde mi aplicación en Windows, ¿ok? Al igual que la integración con dispositivos iPad, ¿no?
Bueno, la parte de las importaciones FBX es una de las potencias que tiene, ya que te permite llevar esos modelos conceptuales a InfraWorld o viceversa, traer de InfraWorld a Formic, ¿ok? Puedes trabajar efectivamente con todo lo que tiene que ver con los layers, las capas y, por supuesto, esto hacerle distintos tipos de ajustes para cuando necesites realizar la exportación. Acá les presentaba esa gráfica, ¿ok? Que hablábamos inicialmente, cuando yo inicio un modelo, ¿ok? Un prediseño, ¿sí? Voy requiriendo mayor cantidad de información, voy a aumentar, por supuesto, la cantidad de información desde un principio, pero a medida de que voy avanzando, esto va disminuyendo. Entonces, es un poco mostrarles una herramienta que a pesar de que muchas personas no saben que cuentan con ella, no han podido hacer este uso ideal y que se manejan con otro tipo de software que pueden ser SketchUp, que también se conecta directo con Formic. No quiere decir que usted puede dejar de usar SketchUp. Este tiene una conexión directa y que permite que los modelos tanto de SketchUp pasen a Formic como de Formic pasen a SketchUp, ¿okay? Con las mismas características que tienen. Entonces, ahora les dejo con el compañero Juan Orellana, quien va a comentar un poco sobre este tema del BIM 360 y cómo conecta directamente sobre la plataforma de trabajo conceptuales que es Formic. Hola, muy buenas tardes a todos. Referente un poco a lo que indicaba Luis Carr en las slides anteriores, hoy en día la línea de los software que vienen en la Collection, en la SE Collection, permiten directamente conectarse y trabajar en la plataforma de BIM 360, ya que las distintas plataformas como BIM 360 Docs, Design, el Coordinate y Build, están dentro de un flujo de trabajo dentro de las distintas fases del proyecto. En las fases tempranas, directamente con el caso de Formit, para trabajar un modelo, caso conceptual, y que se colabora y se trabaja directamente y se integra con Revit, como InfraWorld y otras aplicaciones, eso facilita mucho en las fases tempranas mantener la información dentro de un entorno común de datos, que en este caso es BIM 360. En la web ya se mantiene la información en línea, permite la colaboración a través de la plataforma, poder observar observaciones, generar ciertos flujos de trabajo, ya que los workflows que uno va creando aplicado a procesos de revisión, de aprobación, para generar cambios en un modelo, en este caso para modelos conceptuales en estas fases iniciales. Directamente se puede generar desde Formic, como mostraba Luis Carr, pasándolo directamente en BIM 360 para hacer ciertas observaciones tempranas, y luego seguir trabajando en el proceso con Revit. En el proceso de los módulos, está directamente los módulos 4, en este caso son 4 módulos principales, que es Docs, Design y Coordinate, y Build, que están en los procesos, en este caso en la fase de diseño, en la fase de preconstrucción y ya construcción, se maneja un control de datos, se publica y se comparte toda la información al equipo y existe un proceso de revisión, de colaboración y conexión en los distintos actores, ya que la plataforma se conecta en la parte de design directamente entre Revit, Civil y Navisworks y Plan 3D, que otro tipo de software que también se han ido sumando este año, más la colaboración completa a través de una herramienta que se llama Desktop Connector, que permite hacer esta carga masiva y práctica de información, ya que actualmente BIM 360 está soportando alrededor de 80 formatos de archivo, no solamente de la casa de Autodesk, sino que distintas extensiones de otros tipos de software. Y lo que permite prácticamente que Autodesk Construction Cloud es una de las herramientas BIM 360, las cuales se ha ido potenciando en la actualidad y en el rubro, y ha facilitado la comunicación en la industria. Entonces, dentro de un estándar, dentro de un proceso de colaboración BIM, BIM 360 es la herramienta fundamental para hacer esa gestión.
dentro de los roles y procesos que se van generando, existen ciertos roles dentro de un proyecto, los cuales necesitan distintos tipos de licencias. Por ejemplo, para trabajar el, en este caso, los módulos de docs, principalmente, que es la parte de revisión, de visualización del modelo, donde trabajan en este caso distintos contratistas, distintas personal asociado, de ingeniería, asociado en la parte de gerencia, necesitan visualizar y dar ciertas observaciones o indicaciones, las cuales está el desarrollo del proyecto. Y ahí, principalmente, cuando uno empieza a trabajar dentro de las distintas fases del proyecto, necesita este tipo de módulos. Aquí se muestra un poco, por ejemplo, los roles asociados, tomando en este caso un arquitecto o un diseñador, en este caso de equipo, utiliza design o docs o pasa para ciertas especialidades como eléctrica, mecánica, y luego ya pasamos a otro tipo de fases para la parte de coordinación o la parte ya de gestión de campo, donde ya existe un inspector fiscal, existen en este caso ciertos revisores de, por el mandante, cuando hay una coordinación entre el modelo y la construcción. Dentro de eso se muestra un poco la integración de la plataforma. Hoy en día, como se mostraba, hay mucha integración entre los software de Autodesk, entre la colaboración, pero Autodesk y BIM 360, de cierta manera, su API fue abierta para hacer integraciones de distintos procesos, para el manejo de layout, de captura de realidad, de document management, de contraction management, de Internet de las cosas, de realidad mixta, en este caso virtual o aumentada, para poder hacer un proceso de colaboración con otras casas de software, ya que desarrolla un proyecto directamente no, uno no está amarrado a ocupar un puro software o una pura marca, sino que tiene ciertas integraciones que para monitoreo, como les decía, para un control, para ciertos procesos, para costos, que uno tiene que hacer procesos y flujos de trabajo, como se está mostrando hoy. Y dentro de ese proceso, BIM 360 tiene la facilidad de integrar una cantidad inmensa de soluciones, las cuales hoy en día se han desarrollado casi 800 integraciones y conexiones. Y eso específicamente, como se muestra, deja claro que la plataforma con los softwares como InfraWorks, Formit, Revit y toda la línea completa de la AS Collection, como mostró Luiscar, mi compañero, directamente se conecta y se muestra en línea a través de BIM 360. Bien, vamos a hacer entonces, gracias Juan, la demostración básica, ¿ya? Vamos a iniciar y posterior a eso pasamos a las rondas de preguntas que se puedan generar. Entonces, en un minuto comienzo a mostrar mi pantalla. Entonces, como lo vemos ahora, ¿ya? Estoy directamente sobre la plataforma de InfraWorks, como ya hemos visto en clases pasadas, en sesiones pasadas, básicamente, tenemos desde InfraWorks un generador de modelos, ¿ok? Y ese generador de modelos nos permite ir directamente a algún tipo de ubicación geográfica en cualquier punto, ¿ok? Simplemente con localizar a través de una ubicación que nosotros podemos indicarla, ¿ok? Entonces, yo puedo ubicar una dirección, ejemplo, esta ubicación, va a Bilbao. La plataforma me permite hasta un máximo de 200 kilómetros cuadrados para obtener un modelo, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que yo puedo obtener un modelo de toda esta vista que representa 46 metros cuadrados, incluyendo parte de las Condes, parte de las Reinas, por ejemplo. O, por ejemplo, me puedo ir a la zona de Vitacura y el Cerro Manquehue y ahí me va indicando, por supuesto, el problema. También puedo hacerlo de forma directa, ¿ok? Ubicando mi terreno o la zona que es de mi preferencia para poder obtener ese modelo de la infraestructura o llámese la
zona que es de mi interés. Entonces, fíjense, yo por ejemplo puedo tomar toda esta zona desde el Parque San Alberto Hurtado, ¿sí?, hasta la zona de Nueva Bilbao. Bien, puedo escribirle acá nombre. Zona Nueva Bilbao, Las Condes. Bien. Genero ese modelo. El programa me dice que me va a enviar un mail, ¿ok? Me lo notificará mediante un mail, pero ya por temas de tiempo yo he adelantado un poco ubicando, geolocalizando esos puntos, ¿bien? Voy a ir con dos casos específicos. Primeramente voy a ir a ese mismo punto del terreno donde acabo yo de generar. Fíjense que lo que pesa el archivo en este instante simplemente es 2 megabytes, ¿ok? Ese es el espacio del terreno, ¿bien? Y yo, por supuesto, puedo llegar, ahí como lo ven, puedo llegar desde cero, ¿ok? Yo generé parte de un terraplén para poder ir haciendo una especie de loteo en ese terreno, ¿ok? Ya revisando las edificaciones cercanas, no hay edificaciones de alta envergadura, así que es un espacio bastante óptimo. Y desde el mismo entorno de trabajo, el programa tiene distintos tipos de paletas, distintos tipos de acceso a contenido, ingreso de contenido. Puedo también crear, o sea, puedo crear mi estructura de trabajo, carreteras, si tengo que colocar algún tipo de entorno, llámese terraplén, simplemente me puedo ir a esa parte, entornos. Ahí hay una opción que dice coberturas, una opción que dice parcelas y una opción que dice usufructo. Okay, la de parcela simplemente te genera una limitación, que nuestra parcela puede ser, okay, todo lo correspondiente a esta área. Bien. Cada uno tiene una particularidad, entonces yo puedo tomar ese espacio, indicar que esa es mi parcela, el programa por defecto te toma un demarcado, que yo puedo darle un revestimiento, y por supuesto también puedo ir a la parte de coberturas, que este me entrega ya directamente algunos estilos de trabajo. Ejemplo, una zona residencial, ¿ok? Puedo tomar una zona residencial y decidir hacer algún tipo de loteo sobre ese terreno. Entonces yo puedo decidir, mira, esta es la propuesta 1, aquí va un terraplén, le puedo asignar algún tipo de, en el particular, determinación. Eso no hay ningún tipo de problema. El programa tiene varios tipos de estilos, ¿ok? Dependiendo de la zona, gravilla, simplemente o concreto, puedo ir algún tipo de acá atrás, land cover, que son de terreno. Fíjense, hay varios tipos. Yo puedo escoger alguno, ¿ok? Algún tipo digamos, de estilo para presentarlo a mi cliente o mandante o quien tenga el caso, a ese terreno yo le puedo dar una forma, ¿ok? Y fíjense el caso en particular, el terreno que yo acabo de colocar se amoldó específicamente a esa plataforma, pero si se ve ahora, hay una parte que corresponde a todo lo que es azul, que está como por debajo, entonces el programa toma la zona más alta, yo hago clic en esa flecha y él me indica inmediatamente cuál es la elevación tentativa de ese punto. Entonces yo puedo decidir, oye, ¿sabes qué? Quiero un metro por encima. Entonces estamos en 772.616 metros sobre el nivel del mar. Ahora voy a decidir que sea 773.600. ¿Okay? Inmediatamente el programa genera una planicie, terreno plano. Yo puedo asignarle, ¿ok?, una geometría a lo que se le denomina acá buffer, que no es más, ¿ok? No es más que la misma cobertura, o lo que nosotros llamaríamos un oxe, ¿ok? O como lo estoy haciendo ahora, fíjense, yo simplemente le puedo escribir 5 metros, el programa asume, ¿ok?, esos 5 metros como un oxe de la plataforma, y que al momento de yo generar un radio, algún tipo de radio para ese terraplén, yo le puedo decir, mira, mi radio puede ir de 5 metros, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Se ha generado terraplén. Por un lado está bastante plano
y que yo puedo luego decidir si mantenerlo, dejarlo en 1, por ejemplo, 1 a 1, ¿se fijan? Puedo llevarlo 10 a 1, ¿ya? Entonces, el mismo programa me va dando opciones, ¿ok? Me va dando opciones para generar, por supuesto, en esta opción radio suave, ese comando me permite simplemente generar talud. Entonces, yo puedo, sobre ese talud, por ejemplo, asignar esa altura, ¿ok? El programa tiene una opción de medición donde te da una telemetría, ¿ok? Del terreno, una estadística, por ejemplo, o una medición de punto a punto. Yo puedo hacer una estadística del terreno. Fíjense que me voy a esta opción, posiciono por acá, ubicándome más o menos en ese espacio. ¿Ya? Ahí el programa me indica, mira, son 18.000, ¿ok? 18.000 metros cuadrados, ¿ok? Por supuesto, me está indicando que hay un desmonte, terraplén, cuánto es el volumen neto, y yo puedo trabajar sobre ese mismo terraplén, ¿ok? Entonces, acá puedo tomar unas mediciones de punto a punto, por ejemplo, de este punto hasta este punto, mide 100 metros, y de este punto a este otro punto mide 135 metros. Entonces yo puedo decidir la cantidad de parcela, ¿okay? que voy a generar sobre ese modelo. Simplemente me voy acá a la opción, como ya les decía, parcela, y puedo generar distintos tipos de parcela. Ejemplo, generar una parcela de 50 metros por un lado, ¿okay? por otro lado que tenga 12 metros, ¿sí? Y por supuesto, nuevamente le digo 50, y acá puedo hacer el cierre con los 12 metros. ¿Sí? Ahí genero yo mi parcela, esto lo puedo subir, lo puedo bajar para hacer las delimitaciones, si lo quiero hacer con este entorno, si no, simplemente puedo añadir algún tipo de elemento que puede ser divisiones, barreras, muros, y eso lo permite el programa. Entonces, también me va a permitir dentro del entorno, ¿ok? Dentro del entorno agregar distintos tipos de estilos, llámese modelos que yo tenga incorporado. Ejemplo, yo tengo algunos tipos de edificios generados, hay unos que vienen por defecto dentro de la librería, ¿ok? Estos usted los puede simplemente tomar desde un 3D Max o los puede, digamos, generar a través de un FBX, ¿ya? Entonces, yo puedo indicar la ubicación. Acá yo le tengo que indicar, por supuesto, una densidad de cantidad de elementos que quiero. Voy a colocarlo acá que sea menos, ¿no? Ahí puedo. Este modelo, yo lo puedo traer, ya les dije, desde un FBX, ¿ok? Un FBX lo puedo traer desde Revit, desde 3D Max. También me permite traer modelos ya terminados. Bien. Ahí el modelo yo lo estoy ingresando sobre la plataforma. Bien. Entonces, como se fijan ahora, ahí está el modelo. ¿Ya? Esto lo replico N cantidad de veces que lo necesite. ¿Ya? Con la ubicación, la geolocalización, voy haciendo, por supuesto, ese loteo. ¿Ya? Ese loteo directamente sobre este modelo conceptual. Esto se puede extraer información del loteo, de todo lo que tiene que ver con el loteo, directamente a Civil 3D, ¿ok? Para que mi especialista de Civil pueda generar ese modelo, pueda ir integrándolo. Puedo subirlo a la nube, a la plataforma nube, simplemente con ir a este botón que aparece acá en la parte superior, ¿ok? Decirle que voy a sincronizar, a subir este modelo a la nube, voy a decirle que va a estar en Congrats, va a estar en el proyecto que acabamos de generar, modelo conceptual, loteos y cabidas. Ahí lo almaceno en la carpeta Project File, ahí hay una carpeta que está de Formic, pero le voy a decir que me lo publique en Project File y luego lo ubico. Entonces aquí yo le puedo ubicar un avance, loteo, ¿ya? Lo puedo publicar. Como ya les dije, es totalmente configurable el tipo de elemento a través de los estilos, ¿ok? De los elementos que yo tenga paramétricos. Este modelo ya lo tenía precargado, así que
por temas de tiempo, la idea es mostrarle la mayor cantidad de usos en las herramientas. Entonces, ¿qué me permite, cuando ya yo lo estoy subiendo a la nube, que mi otro equipo de trabajo pueda visualizarlo, pueda abrirlo en su computador, pueda hacer mejoras si necesita, ¿ok? O simplemente es un mandante, le puedo mostrar la maqueta, ¿ok? Desde esta forma conceptual. ¿Cómo lo puedo emitir? Ejemplo, a Formi. Y ahí el modelo ha subido, ¿ya? Voy a mostrarles un poco uno que tengo más avanzado, ¿ya? Ahí ya el modelo está en la nube, puedo continuar haciendo este proceso, como ya les dije, que va a ser repetitivo, pero a su vez, yo también puedo ir, voy a hacerlo con un modelo que ya tengo predeterminado por acá, puedo ir a hacer un modelo donde tengo volumetría de edificaciones, ¿ok? Este es otro sector, bastante distinto, tengo intersecciones, avenidas, tengo edificaciones, y que yo puedo llevarme esto directamente a Formic, ¿ok? A través de presentar y compartir, le digo que me comparta, ¿ok? Un modelo 3D. Ese modelo 3D, yo puedo decidir si es todo el modelo, ¿ok? O es una parte del modelo. Yo le puedo decir, mira, es todo el modelo que me va a llevar, ¿ok? ¿Dónde lo va a almacenar? Ah, esto se va a almacenar en algún repositorio, ¿ya? Yo puedo decirle, ¿ya? Ahí lo puedo ubicar, le digo que exporte las texturas, ¿ok? Y que fusione todos los objetos con la misma textura, eso quiere decir edificaciones, carretera, entre otros. Entonces yo le digo, mira, esto va, hágalo un solo archivo, le digo exportar, y eso genera también ese proceso, ¿ya? Entonces, acá puede pasar lo contrario, yo tengo mi loteo, o mi espacio, y me decidieron, bueno, mira, este es el espacio, ahí tiene que ubicarse una edificación, me voy a ir directo sobre Formic, ¿ya? Sobre Formic. Acá yo tengo el entorno de trabajo como aplicación, no como página web, que también lo puedo hacer como página web. Y por supuesto, dentro de la opción Files, hay una opción que es Import y me permite traer ese tipo de archivos. Llámese Formic, FBX, SketchUp, ¿ok? Archivos de AutoCAD, sólidos, JPG, imágenes, ¿ok? Entonces yo puedo ir y tomar ese modelo, okay, 3D, puede ser un entorno, ya yo tengo el de las Condes por otro lado acá, recién utilizado. Entonces, simplemente quería explicarles el proceso. Ya yo lo precargué, ¿bien? Entonces, ese modelo que ustedes ven ahora es el mismo que teníamos en Infraworks, ¿bien? Entonces, voy a Infraworks, ahí está el modelo, estoy en Formic. Y Formi me permite trabajar en ese espacio. Me dicen, este es tu espacio de trabajo. Yo puedo trabajar directamente acá o simplemente puedo trabajar en un entorno como ya lo hice hace unos minutos. Generé una forma, una edificación. ¿Ya? Una edificación basada en un tipo de geometría que me puede indicar el cliente. Yo puedo generar distintos tipos de geometría, distintos tipos de layer, ¿ok? Yo puedo crear un nuevo tipo de layer, indicarle que ese layer va a ser otra volumetría, apagar la que tengo, la existente, y simplemente continuar mi trabajo, ¿ya? Entonces, esta geometría, por supuesto, el programa me permite hacer modificaciones, extendérmela, todo lo que corresponde a ese modelo. Yo voy ahora mismo simplemente a copiármelo para ubicarlo en esta ubicación. Ahí he ubicado mi modelo, ¿ya? Mi modelo que quiero presentar. Acá puedo trabajar con rotaciones, puedo hacer análisis, ¿ok? Un análisis solar con todo lo que tienen los insights, ¿ok? Puedo editar el posicionamiento del sol, hacer un análisis solar, ¿ok? Eso demora unos segundos, así que yo voy a hacerlo luego, ¿okay? Pero para que sepan que existe la posibilidad. Entonces, ahora mismo yo estoy ubicando ese posicionamiento, ¿ya? De mi entorno en este espacio, ¿ya? En este espacio de trabajo. Entonces, acá hay herramientas que te van a permitir girar, ubicar, todo lo que quieras transferir
o ingresarle la información a ese modelo. Cuando ya estamos directamente en Revit, ¿ok? Cuando ya estamos en Revit, por supuesto, la herramienta tiene, voy a mostrarlo, voy a mostrar en Revit ahora. ¿Ya? La herramienta tiene distintos tipos de complementos, ¿ok? Revit en este caso. Y yo puedo incorporar desde Formic un modelo, llámese un modelo completo, ¿bien? Puedo incorporar una parte de un modelo, ¿bien? Simplemente un estudio que yo haya hecho, voy a incorporar aquí, por ejemplo, este, que ya lo tengo ahí precargado. Mientras se va actualizando, acá en Revit, yo les voy a, volviendo a Formic, antes que se me pase esta parte, fíjense que hay una opción de colaborar, ¿ok? Colaboración aquí. Entonces yo puedo decir, ah, mira, yo voy a iniciar una colaboración, ¿ok? Que puede ir directamente sobre un link donde otra persona puede acceder a la página web teniendo Formic, ¿bien? Puede tener Formic esa persona, ¿ok? Yo le puedo compartir el link y esa persona lo puede hacer desde la página web, ¿ok? O yo lo puedo hacer de manera colaborativa. ¿Cómo lo hago de manera colaborativa? Bueno, acá hay una opción que me deja llevar directamente, exportarlo a BIM 360, ¿bien? O simplemente yo al momento de guardar le digo, mira, esto lo voy a guardar en BIM 360 Docs, que es el caso que estoy haciendo ahora. Ignacio, en unos segundos, creo que tienes ahí una pregunta. En unos segundos te atendemos. Voy aquí a seleccionar el proyecto, ¿ok? Que ha sido generado para este caso. Ahí estoy generando. Ahí está mi carpeta Formic. Ahí está mi modelo. Esconde, le digo salvar. Ahora el modelo, ¿ok? Ha sido salvado satisfactoriamente en la nube. ¿Bien? Voy ahora a mi espacio de trabajo, directamente en Revit. Acá. Me quedo aquí un poco trabado mientras. Y abrirlo. Bien. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, la forma colaborativa de InfraWalls, generar simplemente un espacio de trabajo donde puedo hacer desde un loteo, una presentación. Ahora voy a trabajar sobre el entorno de Revit, ¿bien? Sobre el entorno de Revit. Donde, fíjense, yo aquí ya me lo almacenó el proyecto, pero yo lo voy a hacer nuevamente. Ya. Entonces, fíjense, acá está el modelo, la misma masa que está en Formic. Voy a explicarles el proceso para que quede bastante claro. Es una plantilla. Y arquitectónica, ya. Entonces, acá tenemos la opción de complemento. Me voy a ir a una vista 3D. Cuando yo le digo traer un modelo de Formic, yo puedo traerme directamente un modelo completo con todo el caso que requiero. Ahí le digo abrir, ¿ok? Al momento que yo le digo abrir, eso genera automáticamente esa masa que ya vemos. Como no le agregué más características, ya aquí por temas de tiempo yo la avancé. Están todos los niveles que habían sido creados. Aquí puedo iniciar mi proceso de convertir toda la masa, ¿okay? en forma ya geométrica directamente con las herramientas de masas que vienen en Revit, donde puedo indicar sistemas de muro cortina. ¿Okay? Le puedo decir que me cree sistemas de muro cortina en todos estos espacios. ¿Sí? Estoy haciendo ahora. Ahora acá estoy aumentando la capacidad de este diseño que inició como un concepto. Lo hice bastante complejo para que se pudiera observar.
Ahí el trabajo es bastante repetitivo, le voy a decir crear sistema, me va a crear mis sistemas de muro cortina, ya por supuesto, todos sabemos que las familias de muro cortina las puedo editar directo sobre Revit, puedo ir mejorando mi modelo, haciendo todo el detallamiento, y esto por supuesto también llevármelo a la nube. ¿Cómo me lo llevo a la nube? Ya sabemos que Revit tiene el enlace colaborativo directo, ¿ok? Directo, y que por supuesto me dice, lo vas a guardar en BIM 360, ¿y dónde lo vas a almacenar? Y yo le digo, bueno, por acá tengo mi proyecto donde estoy invitado, este, ¿no? Ahí está el proyecto, le digo iniciar y eso inicia el proceso. Entonces, ya como hay un modelo con el mismo nombre, nosotros lo hicimos previo, pero voy a simplemente a subirlo en otro tipo de proyecto que tenga para darle el pase al compañero Juan Orellana, quien va a mostrar también otras opciones, ¿ok? Y cómo podemos trabajarlo. Entonces, Juan, ahí te doy el pase para que inicies okay. directamente. Entonces, muchas gracias. Ok, ahí, por mientras colabora Luiscar, si me das la opción para, exacto, ahí voy a compartir mi pantalla. ¿Se visualiza bien? Sí, Juan, ahí se ve. Ya, perfecto. Como indicaba Luiscar, aquí tengo el mismo modelo que él, en este caso, estaba generando al principio en su fase inicial. Como indicaba Luiscar, se puede visualizar directamente o compartir o importar a BIM 360 y manejar toda esta información, cómo manejar cierto tipo de materialidades, manejar cierto tipo de elementos asociados, ciertos layers que uno quiera seguir trabajando, o hacer cierto proceso de integraciones de elementos si yo quisiera trabajar ciertas familias que tengo en Revit, llevarla a Formit, o hacer otro tipo de proceso de desarrollo. Al trabajar con este tipo de modelos, la plataforma, ya la tengo ya abierta, de BIM 360, si se dieron cuenta, Luiscar hizo un primer ejemplo, que lo sincronizó en la nube y subió ese loteo con una casa, con una vivienda, por ejemplo. Eso yo lo estoy visualizando directamente desde BIM 360, lo que permite que la plataforma, al gestionar el modelo, yo si por ejemplo, si encuentro que el dimensionamiento de la parcela o cierta observación del terreno que no corresponde, yo a través de BIM 360 ya puedo generar flujos de revisión, marcar ciertos procesos, cierta información asociada, indicar que algún comentario asociado, y eso yo ir vinculándolo, en el sentido, genero esta marca de revisión, la genero en la plataforma, con mi equipo de trabajo, si genero que ciertos cambios del terreno, por ciertas propiedades de los elementos, yo a la hora de generar esta observación o generar estos cambios, puedo visualizarlo en una vista superior, cambiar esa vista, trabajar el modelo, ir directamente a la revisión realizada. Si se dan cuenta, me queda almacenada la revisión. Esa revisión yo puedo adjuntar archivos, adjuntar información. Entonces, ¿qué nos permite esto? Y yo a la hora de trabajar, puedo manipular la información en la plataforma, trabajar de forma colaborativa, yo desde distintos lugares donde estamos trabajando, poder hacer mis observaciones de los avances del desarrollo, generarlo público para que lo puedan ver mi equipo de trabajo, este tipo de observación, o bien adjuntar algún archivo, que puede ser un plano, el terreno, ciertas especificaciones, imágenes del terreno, yo puedo ir adjuntando información asociada. Entonces, ¿qué va a facilitar esto? Que la información esté directamente enlazada y estemos todos comunicados en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa con la información? Por ejemplo, tengo acá distintos modelos que he ido abriendo de lo que se fue desarrollando. De una fase inicial, se generó este modelo archivo, en el caso de Formit, pasó a Revit, de Revit se posicionó en el modelo, en este caso, se estuvo trabajando en InfraWorld y en Formit, y se puede visualizar directamente el modelo. Si se dan cuenta, yo puedo hacer observaciones. Este mismo archivo o esta observación del modelo, si yo necesito hacer un cambio o hacer una observación específica, puedo vincular esta revisión. Esa revisión, según la posición, yo puedo indicar una tarea o una marca. Esa marca que se está generando, que se está viendo, al generar esta marca yo puedo vincular el archivo, generar un archivo de proyectos, decir que esto, a la hora de generar este archivo de proyecto,
modifiquen el archivo asociado y que el modelo de Revit asociado a este diseño lo puedo vincular. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo directamente vinculo el modelo de Revit específico que generó en este caso Luiscar, y se dan cuenta que ha tachado. Entonces, si yo quiero, acá estamos en el entorno del terreno, pero si yo quiero hacer observación específicamente al desarrollo que él hizo en el terreno, perdón, en el modelo, yo voy al archivo, visualizo directamente, en este caso, el archivo, el modelo conceptual, y puedo ya hacer observaciones, hasta puedo ver las propiedades de los elementos. Entonces, yo desde acá puedo trabajar de forma, según la publicación que se generó desde Revit, puedo trabajar con vistas divididas, comparar su versionamiento, en el sentido, este archivo tuvo dos versiones, hizo ciertos cambios, Luisca. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tiene una versión 1, una versión 2, al seleccionar un elemento, yo puedo seleccionar el mismo archivo, ver las propiedades de ese elemento, e ir seleccionando este archivo, este versionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Me va a facilitar tener una versión de uno, una versión de otro, tener un control de avance, saber lo que se está haciendo, manipular la información, y voy a ir controlando los versionamientos que se van generando en la plataforma. Al igual que si en el diseño, bien, estoy acá y puedo volver a mi modelo principal, yo puedo acá indicarle ciertas tareas a través de una incidencia, especificarle en este caso a Luiscar una tarea que la posición o la orientación del modelo a través de un análisis de sombra y de ubicación no corresponde, entonces le puedo indicar una tarea de modificar ubicación. Al modificar esta ubicación, se la asigno en este caso a Luiscar, le indico que tiene plazo hasta mañana, que genere cierta ubicación que lo podemos tener preestablecido, el detalle de la ubicación y la orientación, la causa en este caso en la fase del diseño, creo esta incidencia y él automáticamente le llega una notificación por correo electrónico y va a indicar todo el proceso que se ha generado. Él me va a poder documentar con ciertas imágenes, archivos o actividades, donde va a quedar asociado la hora, la fecha y cuándo se solicitó estos cambios. Entonces se genera una comunicación en línea del modelo, de la propuesta, entonces fácilmente yo puedo ya manejar, por ejemplo, mi propuesta de mi diseño conceptual, en el desarrollo de una cabida, de un loteo específicamente, puedo ir manejando las vistas, puedo ir manejando un historial de información y hacer un proceso mucho más óptimo. Entonces voy a manejando ciertos tipos de archivos, estos tipos de archivos, tengo un contenedor, la cual me va guardando el versionamiento, me dice qué persona fue la que hizo, qué persona generó ciertos cambios, si se generaron ciertas observaciones, cuáles observaciones fueron las generadas, si el archivo tiene cierto contenido dentro de sus librerías o sus carpetas, si yo quiero abrir algún modelo, me va a generar, como les decía, la información específica, si yo genero una incidencia, esa incidencia va a quedar alojada en la plataforma, donde yo voy a saber qué tarea le asigné en este caso la modificación de ubicación del modelo a Luiscar, y voy a poder visualizar el archivo. Entonces, si yo digo, mira, esta fue la incidencia asignada a Luiscar, Luiscar todavía no ha respondido, yo puedo mandarle una notificación dentro de las actividades, decirle en este caso a Luiscar, o a la empresa, o a otro personal, en este caso del proyecto, revisar y modificar a la brevedad, y le mando una notificación. Entonces no necesito yo pasar un correo, juntar el archivo, mandarlo, revisarlo. Directamente yo notifico y él, por pertenecer al proyecto, automáticamente va a poder, le van a llegar este tipo de notificaciones. Y luego de eso, va a guardar toda la trazabilidad de lo que se ha ido generando y vamos a poder generar también un reporte, un informe de lo solicitado. Entonces, todo queda almacenado en la plataforma, todo queda comunicado, puedo generar también flujos de revisión, puedo dejarlo almacenado directamente en la carpeta. Entonces, a la hora de revisar la información, de visualizarla, de tener un tema de ver mis archivos que están dentro de mi proyecto, yo automáticamente puedo ir viendo la información asociada. Entonces, todo eso que está actualizado, o si es un archivo nuevo, automáticamente me dice, ¿por qué? Porque se generó acá una versión 2, este es un nuevo archivo, entonces automáticamente yo puedo ir trabajando mis archivos, puedo ir navegando, puedo descargar ese archivo, si quiero ver el historial de ese archivo, me va a ir guardando el versionamiento,
puedo ir descargando. Si quiero ver una versión inicial, puedo descargar esa versión de origen. O como les decía, puedo comparar ese versionamiento. Entonces, al comparar ese versionamiento, yo puedo ir seleccionando los documentos, puedo ir revisando y hacer un proceso y un flujo mucho más rápido. ¿Qué pasa con esto? La plataforma de D360 va a guardar esa información que se ha ido generando en la carpeta de proyecto y nos va a mantener a todos comunicados. Entonces, si yo soy un revisor, soy un inspector, estoy revisando, soy como jefe de proyecto, dependiendo de mi rol, voy a ver toda la información del proyecto, la ubicación, los grados asociados al clima que está ubicado, en este caso, dentro de la incidencia asociada, y si se ha indicado una incidencia de diseño. Si yo quiero visualizar esa incidencia, me dice, fue asignada a Luiscar, la fecha y en qué estado está. Si quiero yo ver alguna información adicional, automáticamente está todo enlazado en línea. Entonces, todo esto nos facilita una colaboración mucho más óptima, ahorrar los tiempos de comunicación, mejorarlos y optimizarlos, ya que si a mí se me olvida pasar un correo y fue que la última versión o realicé los cambios, automáticamente a la persona que está trabajando en el proyecto o está colaborando en el desarrollo, se va a mantener automáticamente comunicada. Eso es un poco lo que se quería mostrar, que las facilidades de revisión, de manipulación, si yo quiero chequear, revisar, hacer un corte asociado al modelo, especificar cierta información, se puede hacer. Entonces, automáticamente yo puedo ir haciendo una revisión de mi modelo, puedo ir chequeando, puedo tomar una medida, puedo hacer un recorrido. ¿Qué pasa con esto? Si yo quiero hacer una observación en terreno directamente, puedo hacer un recorrido de la información a través de un sistema de mapeo que hace mucho más fácil recorrer o navegar en mi modelo, si lo viéramos en una superficie mucho más amplia. Entonces, todo eso facilita hacer el trabajo de forma colaborativa, hacer un trabajo mucho más óptimo. Por eso es muy importante que ahora los softwares se conecten entre sí, las plataformas colaboren en el desarrollo y faciliten todas las tareas específicamente. ¿Luisker? Sí, Juan. Bueno, déjame compartir mi pantalla. Yo había actualizado el modelo, lo había avanzado algo más, pero ya estamos un poco sobre el tiempo. Entonces, déjame seguir aquí compartiendo mi pantalla para el resto de los participantes. Bien, entonces entramos un poco a las preguntas. Había una persona que tiene una pregunta, pero parece que tuvo problemas con la conexión. Entonces, si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Pueden hacerla a través del chat o a través del link de preguntas y respuestas. Sí, ahí Juan, no sé si te da la oportunidad mientras no hay preguntas por ahora, pero si pudieras mostrar el acceso web a Formic, no sé si te da tiempo ahí de mostrarlo. Sí, dame un segundo, voy a ingresar para compartir la herramienta.
Sí, me indicas y yo dejo de compartir luego. Sí, acá estoy ya en la plataforma. Sí, Deja tratar quería de... ahí Sí, dime. mientras lo mostrabas, voy a mostrar acá rápidamente unos modelos de SketchUp, okay, que tengo precargados ya con anterioridad. Y por supuesto, mostrarles que el flujo de trabajo es bastante rápido y que te permite traer esos modelos. Entonces, yo voy a seleccionar uno de estos modelos, le digo abrir y efectivamente el programa, okay, me trae ese archivo que viene desde SketchUp. Bien. Entonces, este archivo de SketchUp, si se fijan ahora, ahí viene con la ubicación, la localización. Me permite también el programa trabajarlo, ¿okay? Trabajarlo en este entorno. Y por supuesto, yo puedo ir con distintos tipos de herramientas. Si quiero modificar algo, ejemplo, algo con respecto al text, algún aplicativo, un muro, simplemente haciendo doble clic, el programa toma ese modelo de SketchUp y toma el control de eso. Entonces, a pesar de que queda como un bloque, te permite esa vinculación. Entonces, ese trabajo que puedes hacer o que tienes predeterminado ya desde esa base de datos, así como los warehouse que también se manejan desde SketchUp, puedes tomarlos, trabajarlos, si quieres, la idea es copiar simplemente uno, ahí puedes trabajar igualmente, copiando ese elemento, ¿okay? Haciendo todo lo que necesitas. Y por supuesto, la plataforma es permisible en ese caso, o sea, te permite trabajar con ese alcance de esos datos sin ningún tipo de complicación. Entonces, quería mostrarle esa combinación de SketchUp y Formic por temas de concepto. Sé que muchas personas lo manejan también desde ahí. Te dejo ahí pantalla, Juan, para que Okay. puedas compartir y luego sigo ya para cerrar. Bueno, un poco lo que comentaba Luíscar, la plataforma de Formit está disponible también para un formato web, para no tener instalado directamente y se pueda también utilizar a través de un navegador, al igual que la integración con BIM 360. Se puede descargar e instalar la versión, en este caso, actualizada en el equipo, cómo usarlo en la opción de lanzar web. Si seleccionamos la opción de lanzar web, se abre a través, si se dan cuenta, la URL, estamos 100% web, y tiene las mismas prestaciones que de forma local. Tengo mis herramientas, tengo mis barras, tengo la integración en la nube de importar o exportar archivos. Si quiero abrir un archivo directamente desde BIM 360, va a ser una conexión. Va a pedir una cuenta de usuario de BIM 360, va a pedir la cuenta de usuario para poder ingresar y hacer el proceso de descarga del archivo. Está en nuestro hub, nuestro espacio en la nube de BIM 360. Si se dan cuenta, se abre la interfaz, nos abre nuestro espacio. Si nos vamos a nuestros proyectos, vamos a poder visualizar todos nuestros proyectos. Vamos a poder ver nuestra carpeta en este caso, de loteo, de información asociada. Por ejemplo, aquí yo tengo ya mi modelo que habíamos trabajado en el ejemplo con Luiscar. Y ese archivo lo que está haciendo, se está abriendo y se está descargando desde el mismo BIM 360, era el mismo archivo que lo estábamos viendo desde acá, si se dan cuenta. Este archivo que estábamos revisando en el proceso de navegación del modelo es el mismo que estoy abriendo a través de la herramienta de Formit en la web. Si yo genero algún cambio, cargo la información y lo voy chequeando en línea, es lo mismo. De hecho, Luis Car hizo recién algunos cambios. Se generó este cambio de, por ejemplo, versión 3. Y si yo lo reviso, me va a mostrar automáticamente el historial de versiones. Este fue el que se generó hace unos minutos.
Si tengo una opción de comparar versiones, puedo comparar estas dos últimas. Me va a cargar esos dos archivos relacionados. Me dice versión 2 versus versión 3, con los cambios ya terminados de los muros cortinas, como el ejemplo que indicó Luiscar. Y la plataforma me va a mostrar automáticamente los cambios. Me hace un cálculo de los dos archivos, lo empieza a chequear y validar en la plataforma y me dice, estos son los cambios realizados. Entonces yo puedo aquí filtrar los cambios que se generaron, puedo ir a los cambios específicos que son por cada elemento que se fue añadiendo al modelo, puedo tener una revisión y una observación. Entonces puedo hacer una comparativa de mi archivo versión 2, que no tenía un desarrollo, versus el archivo ya con cierto avance. Eso también lo puedo descargar como reporte y manejar todo el proceso de información. Entonces, toda esa información específica que se va generando, lo puedo manejar yo en la plataforma. Puedo abrir múltiples pestañas y ir manipulando el mismo espacio de trabajo, pero directamente desde la plataforma. Eso es un poco, Luiscar, para ir cerrando muchas gracias, Juan, la sesión de hoy. Bueno, como no teníamos preguntas, estamos atentos. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos que ven en pantalla. Y estaremos al pendiente de cualquier duda. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Y si están interesados en profundizar en alguna de estas herramientas, como procesos de colaboración y servicios de implementación que estamos entregando, no duden en escribirnos y ponerse en contacto con nosotros para hacer una demostración mucho más detallada de alguno de estos software, generar un flujo mucho más específico. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buena tarde.